Vengan a mí, criaturas de la noche. Por fin despertó usted, amo. Bienvenido. Gracias, Craco, gracias. ¿Tú quién eres? Siéntate, siéntate. No nos impresionas, ¿eh? ¿Qué sabes hacer, pequeño? Magnífico. Magnífico. ¡Ey, ese no va!
¡Ey, la pelota! No sabes perder, bobo. Ahí está tu pelota. ¿Qué te crees, niña tonta? ¡Punchaste mi pelota! No me digas tonta, Squinkle. ¡Me las vas a pagar! ¡Yo puedo solo! ¿Cómo está Pancho? Ay, amor, no sé, está con el doctor, no me han dicho nada, mi vida. Es él. ¿Cómo está mi hijo, doctor? Está inconsciente. Aún no responde a los estímulos. Tendremos que hacerle más estudios para tener un diagnóstico acertado. No está grave, ¿verdad? Su estado es delicado y podría haber complicaciones. Ay, no, doctor, ¿por qué? Mi niño estaba bien, es un niño fuerte. Hace rato tranquila, estaba jugando, estaba tranquila, muy mi amor, bien. Tranquila. Pancho está en buenas manos. Estamos en sus manos, doctor. ¿Podemos Oye, pasar a verla? ¿No crees que deberíamos ir a la casa? Que tú ya sabes a pedir ayuda. Gracias. Ven. En eso estaba pensando, pero hace mucho tiempo que no voy ahí. Y aparte, no nos ha despegado el ojo mi prima ni un segundo. No va a ser tan fácil encontrarlo, ¿eh? Pues no te quedes aquí parado, ¡ve a buscarlo! Sí, pero no le quites el ojo a mi prima. Es tu responsabilidad. Te lo encargo, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Está en buenas manos! ¿Y Elisa? No sé. No sabes hacer nada. Lárgate por donde viniste. ¿Qué no sabes que mi amo necesita las alas de Serafín para... espera un tantito. ¿Para qué lo necesita? Amo,
¿Para qué las necesita? Es increíble que lo hayas olvidado, Craco. Las necesito para impedir que Serafín se convierta en el último arcángel de luz. Porque si llega al séptimo cielo, arruinará todos nuestros planes. Claro, era eso. ¿Lo ves, tonto? Eso arruinaría todos nuestros planes porque... ¿Por qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Por qué amo? ¿Cómo por qué, Craco? ¿Cómo por qué? Sabes muy bien que empezaría una era de alegría. De bondad. De felicidad. Y eso no nos conviene. Nuestro destino es la era de la noche eterna. De las tinieblas. De la grandeza. Ya ves, estúpido. Pero ¿cómo puedes olvidar cosas tan fundamentales? Muy pronto, seres como yo despertarán y poblarán la tierra. ¡Surgirá el reino de la oscuridad! ¡Sí! ¡Coco! ¡Coco! ¿Ya no te acuerdas de mí? ¡Soy Pepe! ¡Tacho! ¿No sabes cuánto te extrañé? ¿Conmigo? Tinker, tienes que ayudarme. Necesito a Serafín. Tú nunca me has fallado. ¡Genial!
Pepe. ¿Cómo andaba? Hace mucho que no te veía. Estás un poco cambiado, ¿eh? Por fin vamos a entrar en acción otra vez. ¡Yuhu! Hola, Pepe. Amigos, qué gusto me da verlos. El ataque no era contra Pancho, sino contra Pepe para capturarte, Serafín. ¿A mí? Lucio quiere tus alas. ¿Qué? Vamos a buscar soluciones en el libro de los secretos. ¡Pepe! Debo estar soñando. El único que puede curar a Pancho es Fauno. ¡Olala, mis amigos! ¿Ese tipo? Vaya, vaya, qué problema. ¿Ustedes lo conocen? No. ¿No? Solo sabemos su nombre. Pero Fauno sabe cómo evitar los hechizos lanzados por Lucio y otros seres del mal. Tendrán que ir al Bosque de la Ilusión. ¿Al Bosque de la Ilusión? Lucio quiere que entres allí porque tendrás muy limitados tus poderes. Pero sí puedo ayudar. Piénsalo bien, Serafín. Si caes en manos de Lucio, te convertirás en un aliado del mal. ¡Oh, no, no! No importa. Pancho me necesita. Yo sí puedo ir, ¿verdad, Tinker? ¿Puedo? Sí, Tacho. Ve con Serafín. Tal vez le seas de mucha utilidad. ¿Pero cómo te vamos a llevar si tú estás muy grandote? Ah, ¡ese no es problema! A veces los niños jugamos en lugares donde las niñas no pueden entrar. ¡Por eso te espantaron! Sí, Pepe, pero ya no me regañes. Pero no me vuelvas a seguir, ¿entendido? Sí, 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 Pepe. ¡Ay, patroncito, qué bueno que llegó! ¡Sáquenos de aquí, no sea malito! Vive de maldad. Por favor. ¿Quién hecho a maldad está? ¡Qué bueno, jefe! No vuelvas a repetir esa palabra. ¡Ay, patroncito, usted es tan piadoso! ¡Tan cariñoso! ¡Y tan amoroso, patrón! ¡Basta, basta! ¡Deficientes!
Les voy a dar trabajo, pero cierren la boca. ¿Cómo ves, Bucles? Mi tía tiene la culpa. Yo soy mayor que Pepe. Yo debería estar cuidándolo a él, no él a mí. Además, yo debería estar con mis amigas, no yo con los de él, en su club, los insoportables. Ay, estos rayos ya me tienen harta. Además, ni me dejan entrar. Aquí están la linterna de Eddie y Cachito. Y la mía, perfecto, así ni quien le tenga miedo a la oscuridad. ¿O sí? Mis jumbotortas. Ah, y mi chaleco salvavidas. Espero que no tenga que meterme al agua. Te felicito, Eddie. Estás haciendo una dieta balanceada. Mira nada más qué guapo te dejé. ¿Guarda? ¡Ay, qué bonito! No sabía que existían. ¡Qué lindo eres! ¡Suelta a Serafín, Elisa! ¡Sí, suéltalo! ¡Lo vas a lastimar! ¡Sí, suéltalo! ¡Ay, ya! ¡Qué delicados! Sí, ni le estaba haciendo nada. ¿Nada? ¡Vámonos! ¿A dónde? Es un secreto. ¿O me dicen a dónde? ¿O ninguno de ustedes sale de su club? Ay, chavos, chavos. Yo sé que Pancho les preocupa mucho y lo quieren ayudar, pero... Ay, qué imaginación tienen. Ya no vean tantas caricaturas. Aquí voy. Yo los voy a llevar. Pancho también es mi amigo. ¡Qué juguetote! Mi nombre es Tacho, pero no soy un juguete, no. Soy una pieza muy sofisticada de la evolución. Tacho, ya vámonos. Está bien. Se nos va a acabar el tiempo. Bucles, tú quédate aquí a cuidar a Elisa y al club. A mí no me cuida nadie. Y bájenme si pueden. Elisa, tú no vas. ¿Que no? Te dijo mi tía que me tienes a cuidar. Nadie y me vas entiende. A cuidar. Ay, con permiso, enano. ¡Quítate! ¡Me dijo enano! ¡Cállate! Vámonos, Cacho. No hay tiempo que perder. ¡Ay!
soy animal, soy Aníbal, Roque Aníbal. ¿Qué quieres, Roque? ¿Qué quieres? ¿Ya está listo? ¿Yo ya? No, es que ahí vienen los niños. ¿Cuáles niños? Los que nos dijo el jefe. ¡Ey! ¿Qué hacemos? ¡Escóndete rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira esto, porro! ¡Pesa mucho, Roque! ¿Ya? ¿Ya? ¡No dudes, Tacho! ¡No puedes! ¡Sujétense! ¿Viste? Sí. Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? ¡Hasta aquí llegamos! Será mejor que nos bajemos. ¡Buena idea, Pepe! Con cuidado, niños, que no soy camión materialista. ¡Vengan conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Aníbal! ¡Me siento como estampilla de correo aéreo! ¡No me vayas a soltar! ¡Aníbal! ¡Ay, ya llegamos, patrón! ¡Aquí estamos para servirle! ¡Ay, patrón, aquí estamos! ¡Ay, ay, echa empuja, Roque! ¡Ay! Gracias, jefe. Gracias, patroncito. No sabemos qué pudo haber fallado. No, pero alguien los está ayudando, patrón. Los están ayudando de allá arriba. Si no, jamás hubieran podido entrar al bosque de la ilusión. Pero ya están en sus dominios, jefe. ¡Aplástelos como insectos! El bosque de la ilusión tiene sus reglas, Roque. Serafín no puede usar todos sus poderes, pero yo también tengo limitaciones. ¿Limitaciones usted, patrón? Son las contradicciones eternas, Aníbal. Pero si usted es superpoderoso, amo. Solo puedo usar plenamente mis poderes dentro de mi castillo, Roque. Fuera de él, lamentablemente, los necesito a ustedes. Pero esta vez, haré que los acompañe alguien muy eficaz. Muy eficaz. Yo. No te preocupes, Elisa. Si te pasa algo, yo te protejo. Ay, olvídalo, Tomás. Yo sé cuidarme sola. Yo sé cuidarme sola. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Vámonos! No se muevan de aquí. Voy a investigar. ¡Voy a investigar! ¡Ve tú también, Tacho! ¡Voy, Pepe! Gracias, Tomás. ¿Quieres, Elisa? Tomás.
para que conozcas mis secretos. Gracias. Ya se me quitó la sed. Sin novedad. ¡Auch! Me dolió. Tachito, necesitas vacaciones. Ya estás viendo visiones. Fíjate por dónde andas, pedazo de chatarra. ¡Los niños! ¡Ay, hombre, ya me lo espantaste! ¿Qué, no ves que me podría traer buenos chismes? Era lo que necesitaba. Esa cafetera no tiene cola que le pisen. Que lo compre quien no lo conoce. Para mí es un ilustre desconocido. Tacho, ¿qué pasa? Flores y hongos que hablan. Mira quién lo dice. Es el coche que habla. El coche que habla. El coche que habla. El coche que habla. Hola, yo soy Pepillo. ¿Qué vienen a hacer aquí? Aquí. No les hagan caso. No se asusten. Compórtense. Bienvenidos al Bosque de la Ilusión. ¿Dónde dejé a los niños? ¿Dónde los dejé? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Petalita. Y estas son mis amigas, Linda Flor y Azucena. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están, niños? Quedan arrestadas por asustar a estas pobres criaturitas. Tacho, no seas grosero. No nos quisieron espantar. Son nuestros amigos. ¡Ay, qué carrazo! Con este sí me echo unos arrancones cuando quiera. ¿Qué, no ves que no es un coche? Es un camionzote. ¡Niñas! ¡Ay! ¿Qué pasa? Estoy dando vueltas en círculo. No puedo llegar donde están los niños. ¿Qué andas buscando por aquí? ¿Oyeron? Es Serafín. Vayan, aquí los esperamos. ¿Qué te pasa? O vamos todos o no va ninguno. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Contéstame antes de que te regrese a tu mundo. ¿Fauno? Sí, y no necesitamos de tu ayuda. Pero sí hay más. ¡Qué lindo está! Elisa, tranquila, deja a nuestro amigo en paz. Oye, ¿y tú conoces a Fauno? Pudiera ser. Pobres niños, no saben en la que se están metiendo. ¿Y vive muy lejos de aquí? No tanto. ¡Qué inocentes! ¿Y es tan poderoso como dicen? Cuando quiere. ¡Vámonos! Este solo quiere distraernos. ¡Sí, Serafín! ¡No perdamos más el tiempo! Oye, ¿tú nos podrías llevar con Fauno? Tal vez. ¡Por favor! Con mucho gusto. Eso es todo lo que quería escuchar. Ser amable es la llave que abre todas las puertas importantes de la vida. ¡Ay, pequeños! ¡Él es Fauno! ¡Lo encontramos, prima! ¡Encontramos a Fauno! ¡Fauno! ¡Ah! ¿Pensaste que no te iba a reconocer? ¡Fauno! ¡Qué buena broma te jugué! ¡Ven a mis brazos, amigo! ¡Híjole! ¡Qué pena! A un lado, aprendices.
abran paso a los maestros. ¡Ouch! Gracias a Dios que soy de piedra. ¿Qué dije? ¿Puedo servirte? Estoy rodeado de inútiles. Tú tienes la culpa. Si te hubieras casado conmigo, otra cosa sería. Aquello fue hace muchos siglos, Flama. Y no pudo ser. Si quieren curar a su amigo, deben reunir las cuatro piezas de la Estrella de la Luz, que está formada de bondad, armonía, esperanza y valor. Mira, Azucena, qué raros pies tiene. ¿Cómo que raros? No son pies, son llantas radiales. El este, por donde sale la luz. Al norte, la cueva de la discordia. Al sur, el lago de lágrimas. Y al oeste, el palacio del mal, donde nunca ha salido el sol. ¡Mira cómo reboto! ¡Mira, mira cómo reboto! ¡Qué divertido! Tranquilos, muchachos. Me van a bollar. Yo también brinco. Recuerden que en este lugar el tiempo no existe. Pero no puedes tocar ninguna de las piezas de la Estrella, Serafín. Si lo haces, el niño enfermo morirá. Y tú perderás tus poderes para siempre. Entonces no lo haré. Tomen. Por haberme encontrado, yo les regalo la primera pieza. Sigan la voz de su corazón y hallarán la Estrella. ¡Vámonos! En otra ocasión les doy una vuelta. ¡Encanto! ¡Arrivederci! ¡Chao! ¡No nos olvides! ¡Besitos! ¡No me extrañes demasiado, eh! Puedo leer cómo se acercan. ¡Qué miedo! ¿Por qué se llama la cueva de la discordia? ¡Ay, cómo que por qué, tonto! Los dos son un par de bobos. ¿A quién le dices bobo? ¡Pues a ti! ¿Y? ¡Cálmate, flaco! Tú suéltame pedazo de manteca. ¿A quién le dijiste pedazo de manteca? Cálmense, chavos, ¿qué les pasa? ¡Pues este tonto! ¡Callados! Todavía ni entramos y ya están discutiendo. Por eso precisamente se llama la Cueva de la Discordia. Y tienen que mantenerse unidos, como siempre. Paren, ahora regreso. ¿Tacho? Serafín. Te quedas aquí con ellos. Cuídalos bien. Claro, Serafín. No te preocupes. ¡Listo! Pepe, por ningún motivo dejes que se peleen. Sí, Serafín. ¡Roque! ¡Acá estoy, baboso! ¡Ay!
La sorpresa que se va a llevar Serafín. ¡Flama! Traemos todo lo necesario para atrapar a Serafín. Sí, sí, mira. Mira. Muy bien. Yo me haré cargo de los niños y del camioncito que anda con ellos. ¿Qué les vas a hacer? Ya lo verán. Ay, eres diabólicamente bella. Junto a ti, el infierno no sería un tormento. No, sino un dulce martirio, ¿verdad, Roque? Sí. Hola, guapo. Piel roja. Mi héroe vaquero. ¿Quién eres? Soy Tacho, linda. Desciendo directamente del primer tráiler con 12 ruedas. ¡Qué bonita eres! ¿Quieres? ¡Ay, qué simpático, gordito! Oh. ¿Y tú? Tomás, tu linterna. Luego, Elisa. Me llamo Tomás. ¡Qué guapo! Sí. ¡Qué frío! ¿Qué les parece si seguimos platicando aquí adentro? ¿Vienen? Sí. ¡Tomás! A ver, ¿qué tenemos? Sí, pegamento. El Namolucio te va a recompensar, Aníbal. Sí, con este pegamento vamos a pegar al angelito como mosca. Sí, Roque y yo lo atrapamos. El papel. ¡Ay, que lo tengo pegado! ¡Hola! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Tirín! ¡Ya! Aquí vamos a estar más cómodos. ¿No les gusta este lugar? Sí. Mucho más acogedor. Sí, mucho. ¿Y tú, preciosa? ¿Cómo te llamas? No seas grosera, niña. ¿Dónde está mi camioncito? ¡Wow! Has de saber hacer muchas cosas. Algunas. Me gustan los camiones como tú. Hombres, todos son iguales. Está cerrado el camino. ¡Cayó la trompeta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡No te espantes! ¡No te espantes! ¡Ay! 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 ¡Ay
¿Y sabes hacerte chiquito? Compláceme tantito. Desde luego. Observa, preciosa. Más chiquito. Muchísimo más chiquito. ¿Cómo me ves, preciosa? Ven a mí, guapo. Así es, cariño. ¡Qué extraño! ¡No puedo pasar! ¡Ve! ¡Ve! ¿Verdad que lo hice? ¡No! ¡Exquisito! ¡Se comió el camioncito! Como el tuyo, necesita un buen bombero. ¡Ahí te voy! ¡No te atrevas, hoja de lata! ¡No! ¡No, güey, no! ¡No! ¡No! ¡Cuéntase que no te bañabas! ¡Llegaste justo a tiempo! ¡Pensé que nos abandonarías! ¡No, no, 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 no! ¡Un camión de mi categoría! ¡No abandona nunca a sus amigos! ¡Síguenme! ¡Hay que salir de aquí! ¡Ay, son ustedes! ¡Elisa, me tienes preocupado! Miren, miren lo que encontró Tomás.
la estrella. Muy bien hecho, Tomás. Y ahora, como dicen los valientes... Ahorita que pase por aquí el ángel, con esto lo fumigamos. Escóndete, creo que ahí viene. Uno, dos... ¡Niños! ¿Están bien? Sí, Serafín. ¿Y tú? Sí, también. Tenemos la pieza. ¡Perfecto! ¡Una la estrella! ¡Tomás! ¡Miren! Ahí está el lago de las lágrimas. Ahí debe estar la tercera parte de la estrella. ¡Loki! ¿Qué? Así que a su lado el infierno no sería un tormento, ¿verdad? ¡Cállense, idiotas! ¿Con qué lograste salir, pequeño? Las tinieblas te entrenaron bien, ¿verdad? Una segunda oportunidad pudiera ser... Desde aquí puedo ver la otra parte de la estrella. Enterado. Manos a la obra. Ay, con tantas emociones ya me dio hambre. ¿Pero qué te pasa? Yo no sé nadar, me voy a ahogar allá adentro. No vamos a nadar. Sino la vamos a pescar. Mis tortas. Mis jumbo tortas. ¿No se me habrán caído en el camino? Miren cómo lo hago, ¿eh? ¡Ayúdame!
Serafín, ayúdame a sacarme de aquí, Eddie, por favor. En un momento te suelto. Gracias, Serafín, eres un buen amigo. A tu perra, a tu madre, Serafín. Con este amigo, ¿para qué quiero enemigos? ¡Pues jálala! ¡Es mía! ¡Es mía, es mía, es mía! ¡La tengo, la tengo! ¡Es mía! ¡Elisa! ¡Es mía, la tengo! ¡No la, la pierdas! ¡La tengo, la tengo! ¡Ay, se me fue! ¡Ahí sí! ¡Ahí voy, voy! ¡Aquí la tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Voy, voy, voy! ¡No te voy a perder! ¡Vas a ser mía! Pero si no sabe nadar. Sí, es cierto. ¡Cachito! Hay que sacarlo. ¡Se va a ahogar! ¡Tacho, qué hacemos! Todo está bajo control. Enseguida lo saco. Ahí te va, Cachito. ¡Pesa mucho! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Muchachos! ¡Ayúdenme! ¿Cómo? ¡Cállenme! ¡Me está jalando un tiburón! ¡Cállenme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Soy muy joven para morir! ¿Por qué le dicen el lago de las lágrimas? ¿Qué te pasa, Eddie? ¿Por qué tan triste? Serafín. ¡Lucio atrapó a Serafín! No te saldrás con la tuya, Lucio. ¡Saldré de aquí! Lo lograste, pequeño. Mereces una recompensa. Y las alas del angelucho, amo. Se las va a cortar ya. Eso sí que no quisiera perdérmelo. Primero debes sufrir un poco, Craco. Quiero que vea cómo los niños que protege se vuelven malos. Serafín, por mi culpa lo atrapó Lucio. Por una maldita torta. ¿Y saben por qué soy así? Porque a veces pienso que nadie me quiere. ¡Soy un dragón! ¡Soy un dragón! Claro que te queremos, Eddie. Además, eres muy buen amigo. Eres el mejor gordo del mundo. Ay, ¿me vas a hacer llorar, muchacho? Tacho me quiere. Serafín me quiere. ¡Ustedes me quieren! Desde ahora en adelante voy a dejar de tragar tanto y voy a ser fuerte y valiente como mi papá. ¡Denme esos cinco! La sintomatología es muy variada. No encaja en ninguna patología. Solamente un milagro podrá salvar.
pasó? ¿Dónde estamos? Miren. ¿Qué es eso? ¡Es el castillo de Lucio! ¿De Lucio? Pero ¿y los niños? Vendrán, Craco. Seguro que vendrán. Vendrán por esto. Pues será de quien sea, pero yo voy a entrar. Es que no sabes, Elisa. Me da escalofrío solo de pensar meterme ahí. Sé que no se dan cuenta. Serafín lo necesita. Es cierto. Hay que rescatarlo. Aquí está, amo. Ay, patrón, su generosidad es infinita, patrón. Sí, gracias por sacarnos de ahí. Sabía que recapacitarías, guapo. ¿Qué hacemos con ellos, pequeño? Al infierno con ellos, amo. Son unos inútiles. Patrón, queremos negociar con usted, ¿verdad, Roque? Sí, estamos dispuestos a darle nuestra alma. ¿Estamos? ¡Estamos! Sí. Ineptos, absurdos, qué ridículos. Lo que no saben, queridos amigos, es que su alma ya me pertenece. Pero les daré una última oportunidad. Ando escaso de personal. ¿Están seguros que es aquí? Síganme. ¿Estás bien? Claro que sí, sí. Todo estaba calculado. Solo estaba revisando el terreno, previniéndolos de las trampas. Hay que separarnos. Escojan sus parejas. Ustedes dos por allá. Bueno. Tacho y yo vamos por allá, ¿ok? Tacho, tú por ese pasillo. ¿Yo solito? ¿Qué, tienes miedo? No, no es miedo, es precaución. Va a estar bien, ¿no te va a dar miedo quedarte aquí solita? Ay, Tomás, ¿cómo crees? ¿Miedo a ti? Yo sé cuidarme sola. Ándale, vete. Vaya, vaya. ¡Baúl! ¿Qué hace usted aquí? Mira, cachito, todo esto es tuyo. ¡Chu! Hola, Eddie. ¿Cómo estás?
más. Mira lo que te tengo aquí. Te va a gustar. Ven, ven, mon chéri. Pruébate esos vestidos. Oh, te vas a ver divina. Oh, divina. Ya no eres una niña con el vestido de Lucifer. Bienvenido, Tomás. Todas estas armas son tuyas. Para que juegues y destruyas lo que quieras. Eso es, Tomás. Oh, hazlo, hazlo. Ahora sí, Angelucho, antes de quedarte sin alas, te mostraré algo que nos hará bien a todos. El dinero mueve al mundo. Imagínate todo el poder que vas a tener con esto. Observa bien a tus amigos. ¡Destruir! ¡Terminar! Sí. ¡Bien! Qué bonita estoy, ¿no? ¿Qué tal? No deberías estar tan contento, Lucio. Existiendo un solo niño en el mundo que conserve la pureza de su corazón, el mal jamás triunfará. ¿No te da lástima este pobre angelito, Krakus? Sí, amo. Hasta me dan ganas de llorar. ¡Qué padre! Estas monedas se las voy a dar a mamá Cachita. Con estas otras voy a hacer que el club quede a todo dar. Este se la voy a dar a Roque y este a Aníbal. ¿A Roque y Aníbal? ¿Y ellos por qué? Pues porque son mis amigos. Además, nunca les he demostrado cuánto los estimo. Después de Pepe y la banda, ellos son mis mejores amigos. ¡Cachito! ¡Pero qué niño más noble y generoso eres! ¡Aníbal! ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué estás con Don Baúl? No, es que Don Baúl no existe, Cachito. Es una ilusión. Déjame decirte que tenemos que ir a buscar a Eddie. Está en graves peligros. ¡Corre para allá! ¡No, corre! ¡Abre! ¡Eddie! ¡Mira! ¡Sorpresa! ¡Ay, mi super torta! ¡Por fin, amor mío! ¡Al fin solos! ¡Está que te mueres de rica! ¡No, no, Eddie! ¡No! ¡No te la comas! ¡No te la comas! ¡No! ¡No, no te la comas! ¿Qué te pasa, mi super torta? ¡Cállate las que se rote! ¡Ay, eres un tonto! ¡Aníbal, le traste todo a perder! No, mejor para acá. ¿A quién tratas de impresionar, pieza de deshuesadero? ¿A ti te estoy hablando? ¿A dónde vas, Carcacha? ¡Carcacha, tú! ¡Maldita gallina de adobe! ¡Ay! ¡Me disparaste a traición! ¡Bien, Tomás! ¿Por qué pagas? ¡No escuchas tu conciencia! ¡Ay, este pajo!
solo niños y nos quieren mucho. Sí, pero el jefe nos va a comer a nosotros. El jefe se enoja y nos va a mandar al rosticero. También hay joyas, perfumes. No hay nada mejor para seducir a los chicos. Oh, linda. Oh, oui, oui, mon chéri. Ya eres toda una mujer. Oh là là, te vas a ver divina. Ven, preciosa. ¿Quieres pelear, niña tonta? ¿Y Tomás? Sí, Tomás, vengan, está por acá. ¿De quién fue la idea de venderle las almas al patrón, eh? Además, tú dijiste que trabajando para el mal íbamos a salir de pobres. Y ahora no tenemos ni dinero, no tenemos nada y además tampoco tenemos almas. ¡Ay, eres un estúpido animal! No, 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 un momento, el estúpido animal eres tú. ¡Dije estúpido animal! De todas maneras, el estúpido animal eres tú. ¡Ay, no me digas así! Ah, ¿no? ¿Cómo quieres que te diga? ¡Camina, gordo estúpido! ¡Tomás! No sé qué me pasó. Por un momento sentía que era otro. Hasta que me di cuenta que algo andaba mal. ¿Pero te sientes bien, flaco? No, amigo. ¿Y ahora qué hacemos? Déjenmelo a mí. Tomás. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. ¿Ya ven? Vámonos. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Serafín! ¡No vengas, Pepe! Aquí estoy. Sigue mi voz y me encontrarás. La bondad y el amor siempre prevalecerán en el mundo. ¡Serafín, ¿qué te hacen? ¡Es una trampa! Bienvenido, Pepe. ¿Vienes a buscar a tu amigo? ¿O tal vez buscabas esto? Tener fuerzas para sacarlos de aquí. Todavía crecen ángeles de la guarda. Pero si no te ha protegido de nada, ni a ti ni a tus amigos. ¡Eso es cierto, niño bobo! ¡No te atrevas a tocar a Serafín! ¡Pepe! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero qué niño tan vaya! ¡Ay! ¿Qué me echaste, chamaco? ¿Por qué de pronto me siento tan triste? Es agua del lago de lágrimas. Estará bien. ¡Ay! ¡Lucio! ¡Recuerda que el bien siempre triunfa sobre el mal! Hasta nunca jamás, Serafín.
¡No te des por vencido! ¡Tienes que luchar! ¡Tienes que luchar! ¡Ay! 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 ¡Con tus manos podrán derrotar! Fue una dicha haberte conocido. Hasta nunca, niñote. ¡Pepe! ¡Lucio! ¡Dele! ¡Mi cabello! ¡Farillos mis barbas! ¡Bien! ¡Eres mía! No voy a permitir que el bien se apodere del universo, del cosmos. Cayó en paro. Las palas. ¡Está temblando! ¡Ensáblala! ¡Ensáblala!
¡Ella! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? No sé, parece el hospital. Pero esto es como si ya lo hubiéramos vivido. ¿Cómo está Pancho? Ay, mi amor, no sé, no sé. Estaba jugando fútbol en la mañana, estaba bien y se desmayó. A ver ahorita qué nos dice el doctor. ¿Recuerdan lo que nos dijo Fauno? Que en el bosque de la ilusión no existe el tiempo. ¿Cómo está mi hijo, doctor? Sufrió un desmayo debido a una insolación. Pero no se preocupen, nada de cuidado. ¡Qué bueno! ¡Niños, niños! Mi amor, son sus amigos. Sus amigos. ¿Eh? Muchas gracias, doctor. ¡Uy, está bien! ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Estás bien? ¡Pancho! Sí, estoy muy bien, pero pensé que nunca llegarían. ¡Serafín! Lo que realmente salvó a Pancho fue su voluntad y el deseo de ustedes porque sanara. Ya te vas a tu casa, Pancho. Gracias, amigos. Gracias por todo. ¡Hurra! Un día, todo será diferente. Ese angelito caerá entre mis manos. Y entonces... ¡Ah, entonces! ¡Entonces! ¡Sí, patrón! ¡Ya lo sabemos! El mal triunfará sobre el bien. Partamos, pues. Dementes. No es hacia arriba. Es hacia abajo. También me necesitan en otras partes. ¡Ay, odio las despedidas! Adiós, Serafín. Y esta vez va sin abrazo. Chavos, me dio mucho gusto conocer a los rayos. Ya sabes en dónde encontrarnos. Aquí, en nuestro club. Bueno, también es tu club. ¿Su club? Pero si no aceptan niñas. Sí, Serafín. Pero eso es cosa del pasado, ¿verdad, amigos? Sí, sí del pasado. Ah, sí, ya, ya. Sí, del pasado, sí. ¡Yuhu! ¡Qué buena decisión tomamos! Invitar niñas al club. ¡Ay! Yo voy a invitar unas camionetas japonesas que están hoy. ¡Pacho! ¡Tú vienes conmigo! ¡Ay, pero Serafín! ¡Y mis amigas! Recuerda que... Sí, sí, ya sé. Misión cumplida. ¡Adiós, amigos! ¡El deber me llama! ¡Vuela con cuidado! Ya sabes que me dan miedo las alturas. Serafín, ¿te volveremos a ver? Donde haya un niño que me necesite, ahí estaré junto a él. Recuerden, el amor es la fuerza más grande del universo. Abran sus corazones y lograrán todo lo que se propongan. Porque siempre que me necesiten, estaré con ustedes.
¡No lo olviden! Bueno, adiós, chavos. Nos vemos, Elisa. Vámonos. Vámonos. Te prometo que ya no te voy a acusar con mi tía. No te cuidé tan mal, ¿verdad? ¿No? Pudo haber estado peor, ¿no? ¿Están locos, niñas en nuestro club? ¡Nunca! Bueno, es que eso yo lo inventé nada más para que no se sintiera mal. Bueno, puede ser la única. ¿A ti por qué te gusta? ¡Claro que no! ¡Sí, cómo no! ¿Y tú qué opinas, Pancho? Pues... ¿quién no está nada mal? Lo que pasa es que a ti también te gusta. ¡Sí! ¿Qué te gusta? ¡Adiós, amiguitos! Amigos, sean felices. Si tú me salvaste de ahogarme el lago de las lágrimas que lloré, tú eres de alguna otra parte. Si tú me guiaste a la salida de la cueva de la discordia en la que tienes algo que confesarme. Si tú me entregaste esa llave que me abre las puertas de lo que busqué, tú ya no puedes engañarme. Tú no eres algo normal, tú eres alguien muy algo normal, tú eres alguien muy...